Eh, ¿por qué lanzamos Perlan Grow? Como ustedes vieron, se hizo un estudio muy profundo en muchas perras, en muchos cachorros. Y esto nos, genera, nos ha generado mucho conocimiento. Pero el conocimiento que nosotros tenemos no es solo a nivel veterinario, sino que para lanzar un producto debemos conocer el mercado. Y hablando de conocimiento de mercado, podemos empezar a tratar el tema del pronóstico de población canina. Son datos que hemos ahondado mucho y nos dan cifras muy interesantes. Por ejemplo, desde el año 2006 para el año 2025... Vamos a tener un crecimiento del 40% en las razas pequeñas, mientras que en las razas grandes solo vamos a crecer a un ritmo del 30%. ¿Alguien tiene una idea de por qué puede suceder este crecimiento en donde hay una, un crecimiento más alto en las razas pequeñas? Exactamente. Tiene que ver mucho con los estilos de vida. Y eso tiene que ver con la demografía. Y cuando hablo de demografía... Hicimos una comparación, cómo era el Santiago hace 11 años y en Santiago el 18% de las personas vivían en departamentos. Hoy en día el 82% de la el 82 vivía en casas, pero 11 años después tenemos que el 61% de las personas están viviendo en departamentos y el 39% en casas con un promedio de 47 metros cuadrados aproximadamente por departamento, lo cual en 47 metros cuadrados es difícil tener un San Bernardo de pronto, o sea, me iría más por un Chihuahua, un Yorkie, exactamente. Entonces, si actualmente el 61% de la población vive en edificios, para el año 2013 los perros menores a 10 kilos ya son el 42% del total de los perros en los hogares, y si tomamos en cuenta el... El porcentaje de la población que tiene perros dentro de sus hogares en las distintas regiones: en, de la primera a la cuarta, tenemos el 68%, en la quinta, un 64%, en la región metropolitana, 60%, la sexta, la séptima, 64%, y de la octava a la décima, tenemos un 57% de personas que tienen un perro en casa. El crecimiento de importaciones de alimento de cachorro es muy importante y lo hemos analizado dentro del segmento que a nosotros nos corresponde, que es el segmento premium. Del 2012 al 2013, en las importaciones de producto para cachorro, se ha crecido un 26%, lo cual empieza a dar un potencial. Si recordamos el dato de un crecimiento de 40, 30%, más de un crecimiento de 26% entre la comparativa de dos años, sabemos que el 30% de todo el volumen que se importa corresponde a cachorros, lo cual ya nos da un potencial para tomar la decisión de traer un producto como este, que es Versand Grow. La pregunta es, ¿y de dónde se origina estos cachorros? Bueno, entonces como veterinarios saben dónde se originan cachorros y les puedo decir que el potencial si hacemos el, si tomamos las cifras que tenemos en la data interna nuestra y hicimos el muestreo de 2.000 perros registrados, el 55% son hembras. Donde el 85% ya está en una edad adulta. sí, Y el 60% de estas adultas son madres potenciales. Ustedes pueden deducir las que no son potenciales porque no lo son. Y el 20% de las hembras tuvo o tendrá al menos una camada en casa. 6 es aproximadamente el promedio de camada que tendrá una perra. sí. Entonces, ojo con ese 20% de hembras que tuvo o tendrá al menos una camada en casa. El potencial de madres y cachorros, para nosotros es ir un paso adelante, ¿sí? Porque estaríamos hablando de un potencial, según las cifras que tenemos, más la consideración de población canina que tenemos en Santiago, y considerando las perras que viven en hogares, hay un 27.720 27, madres que paren cada año, ¿sí? Que arrojan eh, 166.000 nuevos cachorros por año. Y por eso nuestro programa está muy enfocado tanto en madres como en cachorros. Sí. Ahora las realidades son nuevas hembras que paren en casa anualmente, lo cual ya es un potencial porque estas hembras van a demandar servicios como una consulta al veterinario, ecografías, eh, los cachorros demandan vacunas también. Entonces tenemos nuevas madres, nuevos cachorros, la gestación. Y la lactancia de las perras son etapas sensibles, por lo que les había dicho. La ecografía, las vacunas, generan esa sensibilidad. Es cuando, como cuando uno tiene un niño, recién nacido, uno está chochando y lleva al niño al pediatra. Primer hijo va a llevar, pero... Y muchos padres que son madres por primera vez por aquí, por la sonrisa que ven en sus caras. ¿eh? Entonces, para los dueños, los dueños buscan consejos y servicios. ¿Dónde lo van a buscar? Con el especialista. ¿sí? Para las cinco etapas que comprende el programa. Ellos acuden principalmente a clínicas veterinarias y pet shops en busca de productos y servicios relacionados también. No solo van a la veterinaria, van al pet shop también, como está configurado nuestro mercado actualmente. Entonces, esta innovación nutricional es un paso adelante, como les había mencionado, es un territorio a conquistar por los partos en casa, la gestación, la lactancia y el destete que esto originará. Si les hago un cálculo potencial, solo con una perra, una madre, una camada consumirá aproximadamente 70 kilos de starter, una camada de 6 cachorros serán 600 kilos de junior durante toda su vida, alimento para cachorro, y 6 cachorros que se convertirán en 6 adultos generarán 6 toneladas a lo largo de 10 años. Esto lo hicimos con un perro de estatura mediana, no tomo ni los de 25 kilos para arriba ni los de 10 kilos para abajo, sino un promedio también de perro, puede ser un beagle. Entonces, si tenemos estos datos, bueno, tengo un potencial. ¿Qué propuesta tengo para un mercado que está en constante crecimiento? Más que una propuesta, este es un programa. ¿Por qué es un programa? Porque consta de varias etapas que van desde la gestación hasta el crecimiento. Entonces, el programa, lo han escuchado ya durante toda la mañana, es Birth and Growth y comprende las cinco etapas: gestación, nacimiento, lactancia, destete y crecimiento. Y. Siguiendo nuestra línea tradicional, que tiene que ver con el tamaño de la mascota, de Size Health Nutrition, nosotros tenemos un programa adaptado a cada tamaño de mascota, de perro en este caso. El Bersan Growth, bueno, ya lo hemos visto, contempla el Baby Dog Milk, un Starter Mousse, que es una fórmula adaptada a todo tipo de tamaño, combinado también con croquetas, que son adaptadas a los tamaños de cada perro. Son cuatro tamaños. Y. Esto luego pasa a un programa de crecimiento con los productos de Junior, exceptuando en el caso del Giant, que de un starter pasamos a un Papi y luego a un Junior, sí, por el crecimiento que tiene una raza gigante, que es mucho más lento. Entonces, para Madre y Cachorro, tenemos el, star, el starter eh, Mousse más el starter Croqueta en los distintos tamaños. Lo importante de lo que destacaría yo como marketing es que la tecnología que posee esta croqueta, una alta tecnología que permite hacer un Projectability, que es una especie de papilla que se puede hacer humedeciendo las croquetas. Son las instrucciones del envase. Pero no solo eso, sino que los productos Junior contemplan un nuevo rostro. Muchos conocen los sacos. Esta es la nueva presentación que destaca. Ciertos puntos que los voy a indicar, y también desaparecen algunos productos que son reemplazados por otros, como el caso del Maxi Baby Dog, desaparece y entra el Maxi Starter, que va en un periodo de alimentación eh, dentro, de, dentro de la fase antes del crecimiento, que sería hasta los dos meses. Y después de los dos meses, nosotros tenemos el Maxi Junior de dos a quince meses. Sí, ustedes recordarán que el Maxi Junior antes iba desde los 5 meses. Bueno, por eso se debe la reformulación también del producto. En el caso del Baby Dog, igual. Eh, aparece el Giant Starter que va desde el destete a los 2 meses. En el caso de la madre, gestación se le da desde el día 42 y lactancia. Y de 2 a 8 meses tenemos el Papi. Y después del Papi vamos al Junior. ¿En qué cambia el packaging? Bueno. Desaparece la, el logo en donde tenemos las letras de Size Health Nutrition, sino que pasamos a un logo mucho más limpio, en donde se aprecia el logotipo de la marca. El picto principal destaca y viene acompañado por un picto secundario, los voy a mostrar, y también las croquetas, y resaltamos también el tamaño de la gama, en este caso Maxi. También, bueno, las imágenes de las croquetas como las mostré, y los pictos que tenemos principales son salud digestiva y defensas naturales, que es del Star Complex, para los cuatro tamaños. Ahora, eh, bueno, el, el Mini Junior hemos pasado de 33% de proteína, la hemos pasado a 31% en la reformulación. Mantenemos los mismos puntos importantes del Mini Junior antiguo, más la incorporación de la l y Carnitina. ¿Sí? En el caso del Medium Junior mantenemos igual, hay un cambio de packaging. Y en el caso del Maxi Junior, reducimos de 32% a 30% la proteína. Y el caso del Giant Papi va de los dos a los ocho meses de edad. ¿Sí? Entonces, el programa contempla cuatro tamaños. Cuatro tamaños, ustedes los pueden ver, tenemos cobertura para todos, desde eh, la gestación hasta el crecimiento, en todos los tamaños. Ok, queda claro que hasta los dos meses de edad vamos con Starter, desde pues mini hasta Giant, luego pasamos a una etapa de Junior según el tamaño. Eh, en el caso de hago una excepción en el caso del Giant, vamos de Papi a Junior por el crecimiento lento que tiene y continuamos con el producto de adulto a partir de las edades que se indican ahí, ¿ok? Entonces es un programa que tendrá un sólido apoyo para comunicar a los dueños de mascotas. ¿Cómo comunicamos a los dueños de mascotas? Hoy en día está muy democratizada la comunicación. Tenemos redes sociales en donde las personas pueden ir directamente a una empresa y poner sus comentarios, sus dudas, entonces tenemos un plan de medios que estamos trabajando con revistas, algunos lo habrán visto dentro de la revista que tienen en sus bolsas, estamos trabajando, en este caso la publicidad fue con Kilros Magazine, eh, también vamos con Super Mascotas, veo, Lectus, eh, se me va una, Mascotas y Animales, que sale con Publimetro, eh, en nuestra página web también vamos a poner un banner para comunicar todo esto, recoger mucha data, seguir con, con la data que es muy importante para este tipo de lanzamientos. Eh, un sitio web dedicado para madres y cachorros y un sitio web dedicado solo para cachorros, eh, que es este micrositio en donde ustedes pueden ver, va desde el nacimiento hasta el destete, paso por paso y va explicando también al dueño de la mascota algunos puntos importantes de todas esas etapas. Eh, vamos a seguir apoyo en apoyo con comunidad canina. Eh, apoyo también en Twitter. Entonces, en cualquier momento pueden comunicarse a través de la cuenta de Twitter que es arroba RoyalCaning eh, Chile. Emploté en los camiones. Eh, una charla que tenemos hoy en la noche para público final en la UDLA. Eh, newsletters, eh, publicidad. Y este paso adelante implica el reclutamiento desde el útero. Es decir, in útero. Con mucho material para el punto de venta que va desde argumentarios, folletería, en la carpeta del evento, la guía de cachorros, una guía de cachorros renovada, eh, horarios para los puntos de venta, el póster, el totem vertical, el rack. Ya lo apreciaron cómo está montado. Los movies. Eh, bueno, para creadores tenemos este material en la tarde y las promociones no puede quedarse sin promoción en un plan entonces tenemos unas promociones muy buenas porque al porcentaje de descuento que ustedes ya tienen por ejemplo vienen con regalos que son un plato un contenedor metálico una manta paridera según los tamaños de saco para los de un kilo el plato sacos de 3 y 4 kilos el contenedor y para la manta eh, para los de 10 kilos manta y contenedor metálico entonces un combo mini iría de la siguiente forma una leche, un saco de un kilo de starter, dos de tres kilos, dos de un kilo de junior, cuatro de tres kilos, con un 15% de descuento. Es decir, si usted ya tiene un descuento de 36% aproximadamente, sobre ese valor le aplica un 15% adicional, más los regalos. Pueden decir que estamos haciendo ahí. Un combo medium, voy a pasar esto rápido, son muy similares a los otros, excepto que si ustedes llevan los cuatro combos, se aplica un 20% de descuento adicional. ¿Okay?